Estaba moteada, maldita sea. Hola, bienvenidos a un nuevo directo. Claro, no se puede. Qué tarada. Bueno, es que quería que escucharan la musiquita que les puse. Oh, no, hablando sola. Oh, ya me pasó dos veces hoy. Oh, Dios mío. Hoy es el día de hablar sola. Hace rato estaba grabando un video para mi canal de La Naranja y me pasó exactamente lo mismo. Hablando sola, claro. Ok, yo ya he compartido todo esto y me pasó para acá para abrir nuestro hermoso juego, el cual es el DVD. Hace un poquito de frío, pero bueno, vamos a empezar con estas partidas. A lo mejor va a haber un... ¿cómo se llama? Un lobby infinito. Pero voy a tratar de estar respondiendo preguntas de test divertidos, de chistes, diciéndoles chistes malos que dan risa. O a ver qué hacemos, porque hay veces en las que hay mucho... ¿cómo se llama? Mucho lobby. Dejen que nada más abra el jueguito y quito la musiquita. Estaba haciendo mi... ¿cómo se llama este? Mi marco. Y me di cuenta que puedo hacer... no, ¿dónde era? Arquito. Filtros, en filtros, era en filtros. Bueno, puedo hacer que cambie de color desde un filtro. Así nada más tengo que hacer un marco y ya le cambio de color al marquito. Está bonito eso. ¿No se ve el juego? No, no se va a ver el... no, no se va a ver. Maldita sea. Yo quería que vieran el intro del juego, pero no se ve. Ah, pues es que estaba... ¿cómo se llama? Estaba oculto. Ay, no. Es que hoy es el día de trolear a la gente. Hoy es el día. Ay. Ahí está. Bueno, vamos a empezar a jugar DVD. Yo tengo unas ropillas que son muy bonitas. No son de Halloween, pero podría parecer de Halloween. Hola, Shuren, ¿cómo estás tú? Yo muy bien. Muy bien. Tengo que cambiarle a mi... a mi celular esos sonidos porque suenan muy, muy bajito y no escucho cuando llega notificación. Bueno, hay calabazas, sí que sí. Me han dado mucho sangre. Dice, ya está aquí el evento Arboleda de Medianoche. Yo no he visto absolutamente nada de esta nueva... ¿cómo se llama? Tomo o actualización de Halloween ni nada. Así que solo sé que hay calabazas. Hay calabazas creciendo en el reino del elente. Y podrás destruirlas para ganar puntos de sangre adicionales. La oportunidad de encontrar un truco o un trato. Y la probabilidad de encontrar un truco o un trato. Además volverás a la red de sangre. ¿Qué? Volverán a la red de sangre objetos de celebraciones de Halloween pasadas. ¿Pasadas? Hemos añadido un tomo de evento en los archivos al que solo podrás jugar durante el evento de Arboleda de Medianoche. Juega el nuevo tomo del evento y desbloquea cosméticos exclusivos para nuestra nueva superviviente Micaela y para el doctor, además de 3 amuletos nuevos. A ver, este amuleto me está llamando mucho la atención. Para más información sobre el evento... bien, el spam de las redes sociales, sí. Sí... vamos, es que no lo sé. Voy aquí tantito. No he tomado agua. Bueno, sí, pero no. Pero... aquí le pongo la sangre. Es que no lo sé.
Yo creo que a mi china. Voy a estarle poniendo la sangre a mi china porque tengo de más. No, ya sea a la china otra, a la coreana. Para desbloquearle todas sus habilidades. Pero no sé. Ok, voy a ir para acá. No sé si se está escuchando. Yo lo escucho medio. Ahí está. Ay, no. Quería este mapa. Bueno, apéndice de mapa. Estoy tomando ahorita un rico té de limón. No sé qué hace Odie, pero hizo ruidos extraños y no sé. Como traigo estos audífonos que me quitan el sonido de afuera. Apenas. Ah, está rascando. Apenas se escuchaba eso. Ok, esto es lo de Halloween. Bombilla rota. No pasa nada. Medidas desesperadas. Una habilidad muy extraña. Bien, a ver, ¿esto qué es? Semilla. Ok, esta me interesa. Uy, corazonada. Sí, por aquí. Ok, se borró la otra que no sé qué era. ¿Qué era? Percepción oscura, ok. Yo antes utilizaba mucho percepción oscura. Yo cazaba al killer. Bien. A ver, yo creo que ya con eso, ¿no? 800.000 de sangre. Pero. Semilla maldita. ¡Ah, es la semilla maldita! Es lo que tenemos que tirar para las calabazas, ¿no? Bueno, yo creo que ahorita mucha gente va a estar tirándolas, así que no me importa tanto eso. Y pues miren, me voy a ir así. Ok, no, pero sí. ¿Dónde está mis pelos? Acá está. Y vamos a ponerle este oscurito. Listo. Bueno, como les decía, tengo un lobby que no vamos a entrar a partida en un buen rato. Así que, voy a ver el Steam. ¿Dónde está el Steam? Acá está el Steam. Lo voy a mover para acá. No ha habido ofertones del Steam. ¿Dónde tengo acá el? Acá está. Ay, no vi el tomo. Bueno. Ahorita tengo que aturdir al asesino. Ay, no, es que quiero ver. A ver. Quiero ver. Dijo que estaba acá. El tomo de Halloween. ¿O qué era lo que estaban? Este, ¿no? Es para Elodie. Para la vomitona. ¿Un Tamagotchi? ¿Entiti? Ay, qué bonito está este. Va a ser uno de mis, ¿cómo se llama? De mis colgantes favoritos. ¡Hola! ¿Hower? Oigan, yo me voy a poner lentes. No puedo ponerme lentes con los audífonos. Es que los audífonos hacen que me lastimen. A ver. ¡Hower08! ¡Hola! Buenas noches. A ver, eso es lo de. ¡Ay, qué bonito se ve! Ah, es este, arboleda de medianoche. Yo no sé qué hago ya. Ok, esto es lo de hoy. Termino de reparar dos generadores. De. Bueno, creo que esto es lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo veo los? Los. Ah, acá. No. Ah, aquí está, aquí está.
Bubu, quiero ese fantasma, es un colgante. Quiero ese fantasma. Bueno, ya lo vi, entonces ahora sí, ya voy a picarle acá. Tenía a Freddy de último porque la vida me ha tratado mal en el DVD y yo tengo que matarlos. Hola, Chris, ¿cómo estás? Los lentes de contacto. Ay, Chris, me da una ansiedad tener que usar lentes de contacto. Yo creo que sería una solución para mí, pero yo creo que me despertaría una mañana muy bonita y yo creo que se me van a olvidar quitármelos y se me va a chispar el ojo para siempre, así que prefiero los. Es que se supone. Es que no, es que sí me lastima. Me lastima mucho cuando traigo los lentes. No sé si me los puedo poner más arriba. A ver, ahí. Cuando ya no aguante, termina el directo. Es que así se alcanzó a ver bien y de hecho veo muchísimo mejor. Pero mis audífonos me van a lastimar. Dan un Tamagotchi en el pase. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Yo recuerdo que de pequeña me gustaban mucho los Tamagotchis. Tuve uno que era muy bonito. Era un pez. Era un pez. Y recuerdo que un fin de semana me fui a una casa de mi tía. A la casa de mi tía. Y regresé y dejé mi Tamagotchi colgando así en mi cama. Tenía unos alambres y ahí lo colgaba. Y cuando regresé, mi pez era un esqueleto. Fue muy triste. Fue muy triste. Mi pececito se había muerto. Y desde ese día no tuve ya, creo que Tamagotchi. No, mentira, sí, me compraron después otro. Que era como un huevito, como de dinosaurio. Era morado. El anterior era como color verde a azul. Ya saben, ese color raro. Y el último que tuve fue un huevito morado como de dinosaurio. Y ese estaba bien bonito porque podías elegir un montón de animales. El animal que tú quisieras. Había ratón, pez, dinosaurio, león, gatito, perro. Creo que había un ave, pero ¿qué ave era? Creo que era un pato. Algo así. Estaba muy bonito. Me gustaban muchísimo los tamagotchis. Me gustaba tener que limpiarles ahí. Bañarlos, darles de comer. Cuando se me enfermaban, cuando se me morían, salían como unas calaveritas al lado de su carita, del tamagotchi, bueno, del animalito. Era bien, bien interesante, bien bonito. Bien, como el día de hoy no estoy con nadie. El Black estaba jugando, pero no sé si esté conectado porque estaba como que no estaba. Voy a tener que llevarme autocuración. Porque así no se puede en la vida. ¿Y dónde está autocuración? Es una mano, ¿no? La mano curándose aquí. Autocuración. Perfecto. Yo llevo tiempo prestado para los amigos. Llevo demuestra lo que vales para igual. Voluntad de hierro, pues porque sí. Y voy a sacarle cosas aquí. A mi china. Ay, ¿cuál era? Es este. Para sacar las ofrendas nuevas. Que yo creo que ellos nos van a poner porque hay gente que ya tiene mucha sangre. No, no le voy a poner listo. Oblígame. Ay, no quiero la sal. Ay. Ah, ya no vi. Bueno. Ahí tenemos una. ¿Quién es esa? Ah, la Micaela con la esquina esta. Yo creo que ya ganó. Directo de 5 minutos, sí. Me da nervios usar lentes de contacto. De seguro me golpeé el ojo con la uña. Bueno, yo en mi ignorancia, sé que bueno, yo creía que los lentes de contacto eran cristal duro y creo que hay cierto tipo de personas que sí los utilizan con cristal duro, porque creo que sus ojos se les empiezan a saltar. Se escucha muy feo, pero se les empieza a la parte de lo oscuro del ojo. Se les empieza como a deformar, no sé por qué. Entonces tienen que utilizar lentes de contacto que son duros. Y hay otros que, pues, las personas comúnmente utilizan que son como no sé, como plásticos. Y está muy bien, esos sí me dan ganas de utilizar, pero no sé, siento que yo a lo mejor se me va a deformar el ojo de tanto coraje que hago y voy a tener que usar los de esos duros. Pero bueno, quién sabe. Ya empezamos la partida, yo sí, acá estoy ya. Ah, mira, hay un tótem ahí.
Al tiro me regalaron un tótem. A ver si no me da lag, porque siempre me da lag cuando juego. Yo escucho que ya están reparando, pero yo no puedo. No puedo reparar porque sigo cargando aquí mi pantalla. ¡Me va a ver la coneja! ¿A dónde está? No estoy, no estoy, no estoy, no estoy. Ah, ok, ya vi a alguien acá. No sé si terminar mi. Lo hubiera seguido. Lo hubiera seguido. Creo que se fueran para el otro lado, así que pues no pasa nada. Voy a correr como loca en todo el mapa para ver si me da lag o no. Ustedes me dirán cómo se ve. Hola, Mari Black, ¿cómo estás? Qué trauma, no voy a querer usar nunca lentes de contacto. Esa viene corriendo acá, pero ¿por qué vienes corriendo? Hola, viejo. Ok, las primeras partidas siempre es así como que me da lag, pero ya después vamos agarrando señal. Tenía, ya me imaginé que eran así los lentes. Voy a pasar de este lado porque seguro viene de este lado. Sí. Vaya, vaya, tiene ruina. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, no me vio! ¡Qué ciega! No usa lentes de contacto esa cazadora. A ver. Hay ruina, así que a buscar el tótem. O sea, como que buscarlo poquillo. Buscarlo poquito porque si lo buscamos todo el tiempo, perdemos. Oh, bien, 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 ya lo está haciendo la señora. Que por cierto, apenas me enteré de esta habilidad que ella tiene, de que en este radio, cuando la pantalla se pone azul, me puedo autocurar. Así que. ¡Ay! Me robó una calabaza. ¡Ay! Tenemos que buscar calabazas, sí es cierto. Me da mucha, mucha la ansiedad igual de que alguien se pegue con un lente de contacto. Está complicado. No me debí de haber traído autocuración. Me lo voy a quitar y me voy a poner, no sé, otra cosa para escapar y que no me atrapen. Siente que si usa lentes de contacto quedaré ciega. Es que, no sé, yo siento que me voy a rebanar el ojo. Siento que son cuchillos. Pero pues yo he visto que los lentes de contacto son muy delgados y se hacen así como. Como así. Así que pues no pasa nada. Ok, el sótano está en casa chica. No entré a casa chica, pero si no está aquí, está allá. A ver si me sale un ítem. ¡Ay! ¡Una calabaza! ¡Toma! Listo. Te gané la calabaza, Micaela. ¿Saben? Cuando escuché el nombre de Micaela, me acordé mucho de una profesora que tuve de música que era súper chiquita. O sea, si yo estoy chiquita, ella era una tercera parte de mí. Era muy pequeña y siempre que en su clase te decía, ¿ya te callaste? ¿Ya me dejas hacer mi...? Híjoles, no, no, qué mensa, no tenemos que hacer ese generador, van a quedar juntos. ¡Ay, está cerrado aquí! ¡Ay, ay, ay! No tenemos que hacer ese generador. El viejo se puede curar, pero no se quiere curar. Ven, viejo. Viejo, ya te escucho, viejo. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! El viejo. ¿Por qué no dejó que lo curara de antes? Yo creo que lo van a matar. Voy a ir para acá para salvarlo. Por si se llega a caer. Creo que la ruina sigue, ¿no? Bueno. Que tengo reparaciones al máximo. ¡Oh! ¡Uy, una calabaza! ¡Una calabaza! ¡Toma! Bien. Me hubiera traído fuga. Es que no sé por qué me quité fuga. Con fuga le puedo ayudar para que forceje. Uy, al lado del sótano. Al lado del sótano.
Creo que no hay tabla, o si hay tabla. Si había tabla, que no soy. A ver, ¿había tabla? No, la tabla es de este lado. De ese lado no hay tabla. Ok. La cochina no sale. Ahí salió. Ya se está riendo como retrasada. Tuve la suerte de que no volteara para atrás. Vámonos, viejo. Bien, me comí un golpe por el viejo. Pero quiere al viejo. ¿Qué onda con mi tiempo presto? Ay, no. No se pudo. Soy muy negra. A ver, viejo. ¡Te gané, Micaela! Lo van a tunelear por mi culpa. Lo van a tunelear por mi culpa. ¡Ay, le pego! ¡Ay, no, no le pude pegar! Bueno, voy a curar aquí. ¡Hola, osito! No sé para qué son las calabazas, yo solo sé que les tengo que patear. Bitoco no está. No está disponible. Vuelvo a llamar más tarde. Oigan, el viejo, hay que ayudar al viejo. Tengo que curarme para ayudar al viejo. Sí, ¿no? Como que sí estaba un poquito campeando. No tanto, pero como que no se alejó. A ver, voy a hacer que me cuelgue. Que me cuelgue a mí. Pero es que no me quiere colgar a mí. ¡Déjalo, maldita! ¡Ay! Vámonos, vámonos de aquí. ¡No me quiere a mí! ¿Por qué no me quiere a mí? ¡Ay! ¡Está pateando a mí! ¡Ay, Diosito santo! Diosito me ayudó ahí. ¡Ay, qué falsísimo! ¡Qué falsísimo acabo de pegar! ¡Dios mío! O sea, si me hubiera dado una hacha, te lo creo. Pero me dio un básico. Un básico. ¿Verdad, Odi? ¡Ay, no puede ser! Bueno, cuélgame, ¿no? Está buscando al viejo, pero es que al viejo no lo curan, el viejo. ¡Ah, ya, ya, ya! Están bonitos los iconos de las habilidades, les gustan, los personalicé, los descargué la otra vez. Espero que no estén juntos los generadores. Algo le hizo a la bendición. Ahí la están rompiendo, creo, otra vez, creo. Pero bueno. Ya no voy a reparar nada yo, porque yo ya tengo el máximo y prefiero yo estar aquí estorbando al killer que me maten a mí. La carnada. Bien, bien, bien falso el golpe. Ya no, gracias, Diosito. Sí, son diferentes. Ahorita se los muestro cuando voy a seleccionar para que los vean. Están bien bonitos, pero bien bonitos. A ver, la de atrás le van a salir cuervos en la cabeza si no se mueve. Ay, mira, Jake, no lo conocía. ¿Con tiempo? Ah, sí, tiene tiempo. Bien, no pasa nada. ¿Viene por mí? ¿Viene por mí? Bueno, viene por mí, creo. No, 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 no viene por mí. Está con el Jake aventándole cosas. Habían unos iconos que quería. Miren el viejo. Unos iconos que yo quería. Pero no los encontré. No, viejo, ven, vamos para acá. ¿Dónde estará?
Ya la vi. Ok, voy a hacer que venga para acá. Ay, por cierto, ¿ya vieron mi tramperito? Me pongo aquí para que me vean la cola. Miren mi tramperito, qué bonito. Y me han colgado tramperos y yo no sé si los tramperos que me han matado tan sádicamente lo han visto. Pero está bien bonito mi tramperito. Ay, ¿dónde está mi tótem? Y sí, bruja, ya me voy de aquí porque aquí huele a que me van a matar. Ya descolgué, ya reparé, ya saboteé. Saboteé los tótems, ¿no? O no se queden puntitos. Pero yo voy a hacer tiempo. ¡Ay, ay, ay! Vamos a jugar a los patitos. ¡Casi! Casi, piruja. A ver, otra vez. ¡Uy! Eso antes sí me hubiera dado, ¿eh? Son tan falsos a veces los. Pues ya que le den puntitos así. Quítate, Micaela. ¡Uy! ¡Uy! Uy. Oh, le pegaron a ella. Vamos a manosearla. Ven, déjate, señora. Ay. Uy, lo hizo re mal. Llévatela, llévatela. Uy. Ay, ese también me hubiera dado, pero no me dio. Ay, mira, tienen. ¿Por qué no se escuchaba el radio? Tenía radio cortito, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, mi pata! ¡Ay, mi pata! ¡Ay, mi pata! Vámonos, bruja. ¡Vámonos! Hice manco. Bueno, Chris, a veces. Sí, a ver, la primera victoria del día, ¿eh? Del día, porque no he jugado, iba a jugar hace ratito y no jugué. Pizza de Steve. Horror, ¿quién sabe qué? Vaya, vaya. Ay. Vamos a ponerle continuar. Hola, Javi. Claro que sí. Ya ganamos. Hola, Dolly, ¿cómo estás? Elodie quiere atención y comer, pero no quiere comer croquetas, así que tengo que hacer que se coma sus croquetas para poder darle su sobre. Solo ponerle listo. Odi Calvo. Cállate. Miren, esto ya se. Ah, no, esto no se desbloqueó. Miren, así son los iconos de los ítems. Miren, los botiquines, las linternas. Voy a llevar mi botiquín. Ah, voy a quitar la autocuración. Yo creo que sí me voy a poner. No sé si el gato. Es que ahorita. Yo me llevaba. Ay, yo, en vez de la habilidad que traía antes de fuga, utilizaba corazonada. Porque pues antes de la Micaela y de las bendiciones y todo eso de los tótems, pues yo me rushaba todos los tótems, pero ahora no sé qué llevarme, así que yo creo que me voy a llevar fuga. ¿Dónde están? Acá están. Para ayudar a los compañeros. Y pues un botiquín normal de estos feos. Y ya. Oh, sí, Javi. Los tacos. A ver, vamos a sacar cosas. Cosas que nos sirven. Uy. Ahí está. Yo busco mucho los. Es que ya no debería de buscar accesorios de mapa porque.
Ahorita no los voy a ocupar. Ay, pero es que el apéndice del mapa es bueno. Mira, acá hay un sello. A ver, sorpréndeme. Cable amarillo. Ok, ya está eso. ¿Hoy juega solita? Sí, yo creo que sí. El Abraham está en su casa. El Abraham está en su casa. Yo creo que sí voy a jugar sola. Es que les digo que estaba Black conectado, pero no lo veo. Ahorita se llega al chat, pues ya. Oh, sí, la naranjilla. Hoy quiere banquear sin que le griten Dole. Yo no banqueo. Me acabo de ganar ahorita. Black desapareció. Yo creo que se fue a comer o yo qué sé. Pero miren, en lo que esperamos, tengo un test de personalidad corto que me llamó la atención hacer. Así que vamos a responder test que me encuentro en una página bien divertida. Se llama Test Divertidos. Creo que esa página ya la había visto. ¡Ay, mira! ¿Cuál es tu sexto sentido? Ahorita lo voy a hacer. A ver, vamos a ponerle. ¿Cómo te sientes en un ambiente repleto de personas? No me siento cómodo. Si te invitan a un lugar, ¿qué escoges? ¿La playa? ¿La casa de un amigo? ¿A la montaña? Yo decido el lugar. Ninguna de esas. ¿Cómo le pongo que ninguna? Yo decido el lugar. Yo decido, entonces ninguna. ¿Sufres de miedo escénico? Para nada. No adoro hablar en público. No me gusta en lo absoluto. Siento que voy a desmayarme. Siento miedo, pero luego... Pero lo hago de todos modos. Nunca siento miedo. Domino los escenarios. Yo creo que ninguna de todas. No me gusta en lo absoluto. Siento que voy a desmayarme. Siento miedo, pero lo hago. Voy a ponerle siento miedo, pero lo hago de todos modos. Yo creo que sí. ¿Cómo crees que es tu nivel de confianza? Ya no puse nada. ¡Ay! ¡Puras! ¡Ay, esas skates! ¡Ay! Entonces no nos van a curar. Calabaza. No, ¿por qué ponen ese mapa asqueroso? Ay, no. Nivel de confianza. Voy a ponerle intermedio. Preparando el resultado. Eres promedio. ¡Qué imagen tan fea me ponen de así de un. De una. De un. De una bola con ojos y boca y ya. Soy promedio. A ver, yo quiero verlo en el sexto sentido, pero ahorita lo vamos a hacer. Porque no, ya va a empezar la partida. ¿No era secreto detrás de la montaña o qué? ¡Oh, no! Secreto de la montaña. Yo esa película la vi y era muy pequeña, ¿eh? ¡Oye, ya cállate! No vas a salirte allá afuera con mi mamá. ¡No! ¡Sáquese de aquí, perro! No, y come tu comidita. Shh. Vamos a ver qué pasa con la siguiente partida. Ya se tardó de nuevo. Y espero que cargue bien porque... Bien, en este mapa yo sé que voy a perder. Yo sé que voy a perder porque yo no me sé dónde están los... generadores, y es más, miren, ya salí arriba. Creo que sé que un generador. Sí, por aquí hay un generador. Sí, aquí, este. Sé que aquí había un generador, pero yo no recuerdo dónde están todos. No, no, me gusta el mapa. Es muy bonito, la verdad es que el mapa está bonito. Pero para jugarlo, no, ni de Killer. Ni de... Bueno, quizás de Killer sí, con un invisible. Con un Mikey. Pero, o con un Scream. Quizás, pero... Pero no con... No de superviviente. Siento que algo va a salir de ahí, así que... Voy a asomarme. La Kate también se asomó. Me da miedo. Espero que Kate esté viendo la escalera. Ok, terminamos el primer generador. Yo la voy a seguir porque seguro ya sabe dónde estamos. Ay, me espantó. Bien, se hizo otro generador.
Ah, está con una, está con la Lauri. Va a decir que qué le ando siguiendo. Pero, a ver, espera. ¿Acá habrá una calabaza? No. Allá voy a correr. Me vale la vida. Acá hay otro gen. Aquí está la salida principal. ¿Dónde quedó la Kate? No sé quién es. Le voy a cubrir un golpe para saber quién es. Bueno, ya sé quién es. Es la puerquita. Y viene por mí. Ay, 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 mamá. No, me he encerrado. Me he encerrado. Auxilio, 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 auxilio. No, ven lo que les digo en este mapa. Odio este mapa porque no sabes en dónde estás. Saben que le voy a bajar la calidad al DVD porque lo veo muy oscuro yo. Lo veo muy oscuro. Si le bajan la calidad de ultra a no ultra, van a ver muchísimo mejores. Más miren gráficos. Vamos a bajarlo todo, todo, todo. Y se va a ver más iluminación. Ay, qué falso, ¿no? Se ve más iluminación. Me engañaron. Bueno, a ver, vamos a ver ahorita para afuera. Creo que sí se veía menos. Hola, Black, ¿cómo estás? Black, ¿jugas o no jugas? Gracias, Mari. O Mary, no lo sé. Dale una pregunta, ¿te gusta el yaoi como a Pat? ¿O no? Me encanta el yaoi, es el género que más disfruto de ver porque es muy divertido. Es muy gracioso. Y. ¡Ay, ay! ¡Viene la piruja esta! ¡Ah, es que la trajeron! Vámonos, vámonos, vámonos. ¿A la Laura fue la que le cubrí el golpe? ¿O a quién fue? Soy negra, no me ves. ¡Tarada! Me voy de aquí. ¿Fue a la Lauri la que le cubrió el golpe? Sí, ¿verdad? Calabaza, calabaza. Miren un perrito. Estoy perdida. ¡Oh! ¡Calabaza, calabaza! ¡Toma! Listo. Voy a. Ay, me di la vuelta, qué tarada. Voy a ver qué está pasando. Gráficos. Ya está en bajo. A ver, le voy a poner ultra. No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo se veía más? Es que hay mapas en donde. Ay, es que ¿por qué? Creo que se ve mejor así. No sé, yo traigo lentes, pero. Pero puedo ver mejor así, en bajo. ¡Otra calabaza! ¡Eso! ¡Toma! Híjoles. Aquí fue donde me maté. ¿Ya la colgó? No sé dónde está. El mapa te mintió y no siguió la lógica de los demás mapas. Sí. Ah, sí me imaginé, Bla, que te fuiste a comer. Ah, Mari. Ok. Puras calabazas. Bien. Yo me meto al locker para evitar que me mire. Es que no, es que está bien feo esto, ¿eh? Está bien feo esto de este mapa. A ver si alguien va. Me va a gruñir de seguro. Me va a gruñir, ¿verdad?
Bien, terminamos este. Está corriendo. Creo que sabe para dónde va. Así que la voy a seguir. Ah, se está sacando la de la cabeza. Escuché cómo gruñó. Hizo miau. Soy negra. Ay. Bueno, es que es. Chin. Traigo fuga, ojito, ojito que traigo fuga. Ojito. Ojito que se sale. No, le faltó, yo creo. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! La resiega, me la voy a llevar para abajo. No sé qué hay acá abajo, pero me la voy a llevar para acá. ¡Ay! No, estoy regresándola. ¡Ay! ¿Cómo es que te encontré el sótano? Cállate, Odi, cállate, Odi, cállate, Odi, por favor. Por lo que más quieras. ¡No! Este mapa no es mío. ¡Shh! ¡Vete para allá! ¡Córrele! A llorar allá. Ay, mis compañeros. Oigan, solo nos falta un generador. No me había dado cuenta de eso. Ya me puso una cosa en la cabeza. Tengo tan mala. Este maldito gancho. Este maldito gancho. Este mapa estaría bien si alguien saboteara los ganchos. Y así no sabrían para dónde ir la bruja. Eso me recuerda a una Pat que abandonaba amiguitos por calabazas. Eran flores. Eran flores tipo calabazas, porque eran como de ese color. Oigan, ¿y mi equipo? Ah, ese acaba de matar una calabaza. Mira nomás. ¿Qué onda con esta? Ah, fue con ella, qué bueno. Anda campeando ahí. Poquito nomás. Ay, qué barbaridad esta gente. Ya le puso cabeza en... por favor, Dios, Dios, eres grande. ¡Ah! Bueno, no pasa nada. Ay, creo que era por abajo. Bueno, ya que va a estar campeando, que alguien más la baje, porque yo no puedo. Yo no puedo bajarla. Yo ya descolgué, no sé. ¿Ya descolgué gente? Creo que sí, ya descolgué gente. Así que ya no puedo descolgar más. Cállate, Odi, que me van a venir a matar por tu culpa. Otra vez. Por acá había otro, ¿no? Bueno, voy a subir. Porque hasta allá hay otro. ¿Puedo curarme? Ah, sí, puedo curarme. Seguro le va a pegar a alguien. ¿Por qué se me va el audio? Se me fue la canción. Ah, ya. Listo. ¿What? Auxilio. Tengo lag. Ay. Sí, efectivamente está. Está campeando. Arriba ahí. Es que no puedo ir. No puedo ir para allá. De hecho, tengo que subir. Ay, viene por mí. Ya me mato. Ya me mato porque... Ayúdame, ayúdame, que viene atrás de mí la piruja. Vámonos, vámonos. Hola. ¿Hola? Se encontró alguien, ¿eh? Ah, allá está.
Ok, esta habitación es bien rara que la encuentre. Nunca había encontrado. Creo que es la segunda vez que estoy aquí. Desde que salió el mapa, ¿eh? Ya tiene mucho. Por favor, que se salga aquí. Por favor, que se salga aquí. Por favor. No en el último, no en el último, por favor. Ay, bien. Bien. A ver, vamos a explorar un poquito esta parte. Y por aquí sonaba un generador. Escucho a alguien quejándose. ¡Calabaza, calabaza! Uy, eso no lo hubiera visto si no traía lentes, ¿eh? Ahí abajo hay otra. Ayuda, policía. ¡Policía! ¡Me he quedado ahí! ¡Ya caí, ya caí! Todo por la calabaza esta. Esta de aquí. ¡Ay, no era calabaza! ¡Me trolearon! Oye, ¿qué onda con eso, eh? Bien, voy a terminar el generador. ¡Uy, me hubiera escondido! ¡Me hubiera escondido! Ya me vio. Bueno, ahorita la van a bajar. Creo que viene para acá. Creo que viene para acá, ¿eh? Bueno, creo. No, 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 no. Está con la. Ay, es que está campeando. Está campeando la cochina. Yo abro la puerta y me largo de aquí. Ya hubiera terminado el generador. Ah, aquí está la Meg. No, la Meg, no, la Kate. O sea, creo que venía con ella. ¿No? Bueno, voy a salir. ¡Ay! Vaya, vaya, ahora se escucha, ¿no? Vale, estar abajo. Yo estoy espantándome de. ¡Ayúdame, Dios! Maldita sea. No me voy a aventar. ¡Corre! ¡Corre, China! No, no puede ser en este mapa. ¿Quién tiró este mapa? Quisiera saber. Voy a ver quién tiró este mapa. Parece que fue la Kate. Ya me morí por culpa de todos ustedes. Otra vez este gancho, es que este gancho ya tiene muchas enfermedades. Ay. Me lleva. Y todo ese tardó, es que, ay, Dios mío. Ay, Dios mío, ¿para qué me escondí ahí? Vamos a ver si alguien sale. ¿No? Uy, el Noed se. Es que el Noed va a ganar en este mapa. El Noed gana en este mapa. A menos que lleven corazonada, porque es la única manera en la que pueden ver. Creo que a esta señora le va a explotar el coco. Yo me saqué el casco ahí, así que yo creo que ella va a tener suerte. La otra se muere. Bien. Esa era el. Ojo. No sé qué hace esta aquí. ¿Qué van a hacer? A ver, quiero ver qué van a hacer. No sé qué van a hacer. Sí, Oli, ya nos habían clavado ahí todo a todos. Haz un tótem, haz el tótem, aunque sea, ese hazlo. ¿En serio quieren buscar el tótem? Yo creo que ya aquí es la que muera. Es la otra, ya deben estar abriendo la puerta. Un hoyo.
No corras, tonta, no corras. La puerta. ¡Oh! Va a dejar a la otra. Ah, es que ya la pescó. Ni había visto aquí en esta parte de aquí. ¿What? ¿Qué pasó ahí? ¿Le pegó en el brazo? Esta puerca era muy cochina. Campera. Campera cochina. Campera cochina. No cochina porque por eso me van a... Campera y sí. Con eso me pueden... ¿Demodog? No. Bueno, vamos a quitarle el... El easy. Cochina. Murió un gancho. Por un gancho con COVID. Vaya, vaya. Ay, mis orejitas. Ya me está doliendo. Por los lentes, ¿eh? Ojo. Ojito que ya me está doliendo por los lentes. Y lo malo es que no me lo puedo quitar así de rápido. Porque... ¿Por qué no? Porque veo borroso. Ahí está. Vamos a ponerle listo. Ponele listo, ponele listo. Espérame, ahí voy al disco. Vamos a también. Hola, Black. Hola, buenas noches. Buenas ¿Por qué no noches. Le puse lo que le pasé? ¿Eh? ¿Por qué no le pusiste los filtros que te pasé de la Nvidia? Para que se vea más bien. Ay, no, Black, tu juego se ve horrible con todo respeto. Se veía muy feo, como amarillo o rojo. Ya con la actualización ahorita que está más oscuro ya se ve bien. No lo sé, Rick. Primera, ¿tienes el Nvidia Experience instalado? No, sí, creo que sí. Los audífonos aplastan los lentes y los lentes hacen... Doler. Así es. Ah, por eso. ¿En qué grado de la grieta vas? No sé. ¿Apenas empecé, Black? Yo ya voy en el 20. Hoy estoy jugando. A ver, mándame captura. Hoy estoy jugando. A ver, 15. A ver, vamos a ver el de cuál es tu sexto sentido. Empezar test. A ver. ¿Tienes un diario en donde escribes tus sueños? No. ¿Alguna vez has hecho? Ah, no. ¿Has predecido algo antes de que ocurriera? Sí. Pero eso todos lo pueden hacer. ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste un déjà vu? ¿Qué es un déjà vu? Que se repita como el efecto mariposa. O sea, que pase algo que dije, que yo dije, ¿esto ya pasó? No, no, no. O sea, sí. O sea, que tú, por decir un sueño, que tú soñaste con algo y que en la vida real lo vives, pero ya mucho tiempo después, eso es un déjà vu. O sientes que ya lo viviste. A ver, vamos a pensar algo que ya sentí, que ya viví. Creo que sí, ¿eh? Le voy a poner que sí. Hoy, ay, no me dice que sí, sí dice hoy. No me acuerdo. Hace unos meses o años, hace. ¿Alguna vez has visto un fantasma? No. Cuando suena tu teléfono, por lo general, ¿sabes quién es sin mirar? ¿Cómo voy a saber quién me va a llamar por teléfono? Bueno, sí, mi mamá. Mi mamá y el Abraham, cualquiera de los dos. Pues le voy a poner a veces. ¿Cuál es tu pasión más grande? Mi familia, mis pasatiempos, todas. Otro, otro, le voy a poner otro. ¿Crees en el destino? No. ¿Prefieres comprar libros nuevos o usados? Me da igual. ¡Aventarlos! A ver, vamos a ver mis sextos. Mi sexto sentido es encontrar lo bueno en cada situación. ¡Vaya! ¡Vaya, no me lo creo! No me creo esto, ¿eh? Una persona que ha sufrido y de vez en cuando sufre depresión no puede hacer que este test sea real. Los voy a demandar, les voy a echar a mis psicólogos. Vamos a buscar otro, porque ese no me gustó. ¿Qué país? Vengo de señora. En el mundo encaja con tu personalidad, a ver. Ah. De señora cochina.
Tengo que hacer generadores marcados como con una calabaza. Hey, ¿quieres pepitas? Sí. En lo que voy Ahí sacando está. yo más. Ahí están las pepitas. Tengo 40 con esta, tú tranquilo. Oh, sí, tú me estás farmeando mucho. Tengo 40 de esas, 25 cajas de Halloween, 105 linternas de estas y ya. No sé por qué en la red de sangre salen las ofrendas que están deshabilitadas. Bueno, ahorita vamos a hacer qué país combina con tu personalidad. Yo espero que sea un país que me guste. Ya saben cuáles son mis dos países que yo quisiera irme a vivir para allá o visitarlos. México con X. México. Ser psíquica. Vaya, vaya. Ahí está, ya te mandé la captura. De hecho, eso es mi ¿cómo se llama? Mi terapia. Verle lo bueno a las cosas. Esa es mi terapia, pero bueno, en fin. A ver, vele el lado bueno al cholo. No hay, no existe. Aunque yo una Hey, vez jugué de killer de cholo y no me gustó, ¿eh? O sea, a mí el cholo, el diseño me gusta. Y más el de la calavera. Es la chola, Por ¿verdad? eso van a. No, por eso van a bufear al cholo. Le van a dar más buff. Bueno, así sí Lo está van a hacer más bonito. guapito. Hay una skin que brilla en la oscuridad de la chola. Sí, Está. la Mira, de mira, muerto. ¿cómo salen estos mapas si están desactivados? ¿Por qué Están salen? desactivados para que los pongas, no para que no salgan. Automáticamente, qué bárbaro. Es Billy, es Billy, es Billy. Ay, 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 ay. Va para allá, ¿eh? Chavo deforme. Va bien emperrado. ¿Ese es el generador que se tiene que hacer, Black? ¿El de las velitas? Ay, qué troll. Ajá, el que tenga raíces. Ese mismo. Raíces. ¿Raíces o calabazas? Raíces, ¡Ah, calabaza y quimera. ya le vi las raíces! ¡Ya! ¡Oh, los lentes, Black! Bueno, voy a hacer este Los generador. lentes y filtros. Yo tenía unos lentes que se les podía poner dos filtros, uno amarillo, háganse cuenta que eran mis lentes con mi graduación, y tenía unos que eran así como solo esto, sin estas cosas, solo esto, y Uno. era negro y era amarillo. Los Estaba tengo para luz bonito. azul, ¿no? Ah, no sé. Para luz, la luz del día. Oigan, se andan bailando allá. Ay, no, la Micaela. Bueno. ¿Y ya viste el tomo de Halloween? Boxer gastó puntos del Sí. canal para decir, ya podemos flamear a Black por no carrear. Algo así, Hola, algo Boxer, así. claro. Claro que sí. Te dan un espectro con Oye, mascarita azul. avísame con quién está, ¿no? Con Micaela. ¡No es ¡Qué Hola, falso! ¡Dios Micaela. mío! ¡Ya estaba del otro lado! Bienvenido a Deathloop. Tiene ¿Cómo maní. me vio? Oye, ¿Se le está dando? tiene mucha, 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 ¿qué más se llama? Por la sangre me vio. No, me sale de sangre como si me hubieran cortado, mochado una pata. ¿Se le fue el Oye, radio? ¿Te lo juro que es solo eso? no, 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 yo sentí que se le fueron radio. Oye, descuélgame, necesito terminar el generador de arriba. Vamos, me descuelgas y vamos para Uy, que me arriba. huele la cola. Oye, oye, piruja, ven a descolgarme. Ay, ahí viene. ¡Qué asco! ¡Ya dale cosa! Ya me ¡Qué asco! baja la señora amable. ¡Ay! Pero si yo te veo bien. ¡Yo no! ¡Yo me veo colgada! Te están curando. ¡Sí, pero estoy colgada! ¿Cómo si tienes 80 de med? Se ¡Mira! ve bien. ¿Cómo ¡Estoy te están curando? colgada! Estaba colgada, Black, te lo juro. Te lo juro que estaba colgada. ¡Ay, ¿Qué haces no! con ¡Ya eso, no bro? quiero jugar! ¡Ay! Maldita sea. ¿Nos ya Algo reportamos? pasa. Algo pasa aquí. Algo está pasando con ¿Lo mi juego. vemos? ¡Bájenme a mí! ¡A mí! Quiero terminar el generador de arriba, Black. Y ya, con eso soy feliz. Aunque me muera,
Con eso soy feliz. A ver si no se me buguea de nuevo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡No me puedo mover! ¡No me puedo mover! ¡No me puedo mover! ¡Manoséame! ¡Quítate ahora! ¡Quítate! ¡No, no puedo! ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme! ¡Auxilio! Tira del cable, no hay penalización, ya ni muevo. ¿No hay? No, tira del cable. ¿What? ¿Viste eso que hizo? Sí, confía. ¡Voló! ¡Voló el tipo! ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser esto que me está pasando! ¡No me podía mover! ¡Yo ya me voy para el cielo, Black! ¡Te ven el lobby! ¿Cuál troleando, Boxer? ¡No me podía mover! ¡Mira! ¡Y no me salgo de la partida! ¡Sigo en partida! ¡Hola! ¿What? ¡Uy! ¡Qué golpe me dieron! ¡Ay! ¿Ese golpe al final qué? ¡Ay! Vamos a ver a Black. ¡Diablos! ¿Cómo carrea? Yo ya me salí. Black se fue. ¡Ay no! ¡Qué feo! ¡Mira 3000 de sangre! ¡No! Ya entiendo por qué este tipo... Es que no sé qué. Del otro lado del mundo. ¿De dónde era? De Belarus. Está del otro lado del mundo. ¿Qué hacemos en el lobby de este señor? No sé, pero por no decir otra cosa. No sé, pero tiene 4000 horas el vicioso. ¿Cómo se llamaba su país? Belarus. ¿Con B chica? Sí. No, me sale con B grande. Dice... ¡Rusia! ¡Europa Oriental! ¡Mongolo! ¿Y por qué no se emparejó con los rusos? Si lo sabemos. ¿Qué hace nuestro continente? Intentando no trolear en el DVD. Termina bug. Ay, no, es que... Me costó 200 celulitas. ¿Ah, sí? Tienen descuento ahorita. Y el traje de la china, el de Halloween, tiene descuento ahorita. Creo que es del 50. ¿La china cochina? Sí, todos tienen descuento ahorita. A ver, voy a ver la del traje. Que no lo he visto, ¿eh? Es el que yo traigo. ¿Y dónde está? No lo veo. El primerito. Ah, es el del año pasado. Todo lo de Halloween tiene descuento. Pues yo ya compré lo que quería comprar de ese traje. Nomás era lo de en medio. Porque la falda no me llama mucho la atención. Solo el top. Mira, cuando consiga este traje completo, no le voy a poner este pelo horrible. Se ve interesante. Mira, lo ponemos así, para que veas que combine. Y sí combina, tristemente. Sí combina. Y se ve bonito. Me imagino que se ha de ver bonito dentro del juego. ¿Quién sabe? ¿Por qué Boxer? Ah, ya, al Bill. Sí. Ah. Oh no, ya te están criticando porque no viene el Bitoco. ¿Por qué no viene? Sí, porque no juegas con Bitoco. Ya lo bloqueé. A mi mejor amigo. No está. Él tiene que mimir temprano. Él ya debe de estar mimido. Sí, porque él trabaja mañana. Oye, ¿dónde está el fantasmita ese?
¿Ya tienes al fantasmita? Yo quiero al fantasmita. Ya acabé toda la grita de Halloween, la primerita parte. Ya acabé también la primera. Oh. Yo estuve jugando desde las 9 cuando les mandé las capturas por WhatsApp y no vieron ninguno. Yo te vi jugando porque es que Black, yo no, casi no estoy en WhatsApp. O sea, si entro nomás para responderle a Labram. Ve los códigos y ya. Que te mandé porque dejaste 3 puntitos. ¿Sí te dieron tu 666.666 puntos? Sí, ese sí. A ver. Y registra los otros códigos también. Solo entrega. Ahí está. ¿Y ahí viste el de la Cheryl? A ver. Hay muchas, muchas imágenes. ¿El qué? El skin de la Cheryl. Que te ¡ay, pasa? Qué feo, Bla, qué feo! ¿Qué es te esa cosa? Que iban a hacer rato a Cheryl. A ver. El código de hasta abajo ya lo puse. Creo que debe de DAI JP 2021, ese ya lo puse. Falta el de arriba. Y esos. Bueno, tenemos buen ping, Black. Hay que ver siempre eso del ping, porque si no nos vamos a ir a Rusia y no. No, yo cuando juego con rusos, para que no me dé lag, los tuneleo. ¿Por qué? Porque los rusos siempre son hackers junto con los chinos. Yo creo que debe rusos que sí juegan bien, pero pues sí, pueden que sí tengan muchos más. La mayoría de rusos que me he topado en juegos o son hackers o tienen, o no sé qué tengan. Ponerme aquí al ladito. No, vaya a ponérmelo aquí. Oye, mi tramperito pequeño. Pitoco trabaja, trabajos de escuela, trabajos con sueldo, con sueldo. Te pagan $5 la hora. Pitoco enseña a ranas chiquitas a jalar el cable. Me imaginé las ranitas de estas del capítulo de Ranma cuando se convierten en ranas todos. No. Y están bonitas. Yo te recomendaría tomar la captura del de este. ¿Por qué? Porque lo tengo ahí guardadito. ¿A la pantalla de carga? Ajá. No, es porque está bonita. Ahí le tomé captura. Ah, y ya va a salir el nuevo DLC también. DLC. Ah, dice Bitoco que es una araña. Sí, porque el 9 sale la prueba pública. El 9 de noviembre. Yo ya no me meto esas cosas. Sí, imagínate que es una mariposa. Ay, no. La otra vez estaba. Ay, no, yo creo que sí le digo chao, DVD. La otra vez estaba viendo que hay cosas para los que tienen aracnofobia, pero para las otras personas que. Ay, no, qué mapa tan feo. Bueno, no me quejo más que el otro. ¿Cómo es para las otras personas que nos dan miedo todos los insectos que se arrastran? Y que vuelan. Pues para los que vuelan, pues solamente enfréntate a ellos, es la mejor forma. No. ¿Gritó? ¿Gritó Black? ¿O qué hizo? No, no gritó. Yo escuché al Jake gritar. ¡Oh! ¡Tenga! ¿Quién es? No, pues yo escuché al Jake gritar. Espero que no sea el doctor. Ah, es payaso.
No, es el chongo. Que no los bese, por favor. ¿Está arriba o abajo, Black? No, abajo. Ok. Ay, qué mensa. Me dejó. Ah, ya sé por qué gritó. Tiene doncella de hierro. Ah, oye, ¿eso no te tumba de una si te pesca? Sí, ahí está. Ay, no puedo creerlo, cochino. Toma, puerco. Hola, Dios, soy yo de nuevo. Soy yo tu fiel seguidora. ¡Tu fiel seguidora, maldita sea! ¡Ay! Bueno, ya pararon al otro, qué bueno. Jijijiji. No, no lo curen ahí. ¿Va para allá? ¿Y ahora quién me va a bajar? No, me está campeando. ¡Qué puerco! ¡Qué puerco! Solo sigan a los killers. No se metan a los lockers. Va por el que se metió el locker. ¿Ese eres tú? Bájame. No puede ser. No puede. No, no me creo esto. No me puedo mover. No me puedo mover. No puedo moverme. No puedo moverme. No entiendo, voy a reiniciar el juego. Esta homofobia. Voy a reiniciar el juego. Voy a reiniciar este juego, cochino. Oh, yeah. Me largo de aquí. Voy a reiniciar, continuar. Sí. Santiago, gracias por seguirme, bienvenido. No. O sea, que me haya pasado una vez está bien, cuando iba cayendo, pero ya que me pasé dos veces en las partidas, no me gusta. No sé si verificar integridad de los archivos o no. ¿Verifico integridad? ¿O no? ¿Qué estás haciendo, Blan? Black. Lo bugué. ¿Estás bien? Lo bugué. A ver. No me. Ya, pero tía me sacó. No me podía levantar. Oh, no. Consola. Oh, no. Hola, Santiago, sí, claro. A ver. Tiraste del cable. ¿Cómo rayos es que tienes 40 puntos? Ah, pues la magia de. Del poder. Así es. Cállate, Odi. Pero no entiendo cómo te bugueas. ¿Verifico integridad de los archivos? Yo diría. O juego así. A ver, haz la prueba. ¿Cómo suena? Pues si no, la reinicias. Ok, no voy a verificar integridad de los archivos. Pero reinicia el juego. ¿Por qué no estoy conectado? O sea, cierra el Steam completo. Y vuelve a abrir directamente el juego. Algo tiene mi Steam también porque no estaba conectada. De hecho, siempre que juegas DVD estás desconectada. ¿No? ¿Estaba conectada hace ratito? ¿No, Black? Sí, porque cuando yo estoy jugando algo y veo que están jugando, no sé, tú y me toco DVD, siempre me aparece luego cuando busco. No es cierto, siempre estoy conectada. Pues si nos estamos mandando mensajes. Claro que no, mientes. ¿Sí estoy conectada? Pero me mandas mensaje desconectada. No, he estado conectada. Ahorita ya estás conectada. Por eso, yo te estoy hablando solo de hoy, no de otros días. De otros días he estado conectada. Santiago, agrégame de Steam. ¿Juegas de Steam? ¿O del DVD? De consola. Ya no me gusta jugar con la Jane, me tunelé. Entonces, yo te agrego. Pásame como te tenga que agregar, porque yo no sé de cómo agregar.
Ahí lo voy a iniciar de nuevo. A ver si ahora sí pueden ver el tráiler de la esta del este. Ay, no, qué coraje me da esos ganchos que no me pueda mover. No creo que sea mi teclado porque no creo que A sea. ver, desconecta y luego voy a conectar. Ay, qué flojera. No, pues si lo he ¿Pero son estado 10 o? utilizando. No, porque ¿Son sí 10 o sirve son? cuando camino. No, pero ves que luego en las actualizaciones de Windows así me pasa a mí también. Mi Windows no se actualiza, Black. Tu Windows no, pero los drivers sí. Sí, pero no los he actualizado. Usted haga la prueba, no pierde nada. No. ¿O No, no? Javi, todavía no ganamos. A ver. Oye, yo he jugado con este tipo. Un Oye, Crash Engine. cada vez me voy encontrando más personas con las que he jugado. A ver, Bueno, no he espera. jugado. Ahí sí He creo que sí hablado pueden con. ver. ¡Ay, le piqué! ¡Qué tarada! Le piqué, ya no vieron el intro. Bueno, luego lo ven. Está bien bonita. Luego lo ven. ¡Shh! ¡Cállate! Déjenme llevar a Lodi allá afuera porque nada más aquí está llorando. Ya, ahora sí. Vamos a ver si Por el fin, juego ya está amable conmigo. ya por fin tengo 2000 horas en esta cosa de juego. ¿2000 horas? Pero ¿Ves? puras de FK. Te he visto FK con No. el DVD abierto. 2000 horas de puro Robby Simulator. A ver. ¿Qué era? Ah, jugamos superviviente. Y el joven que lo agregas. Black y agregar. ¿Y cómo era? GX. GX. God of Free. A ver. Mira, ya prestigio está. Es este. ¿Nos va a cargar el Santiago? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Okay. Espero que no me pase de nuevo esto porque me voy a morir. Voy a tratar de que no me cuelguen. A lo mejor ya se quitó, quién sabe. Te digo que hubieras desconectado el teclado porque luego si es eso. No es el teclado, Black. No creo que sea eso, pero a ver. Voy a desconectarlo y conectarlo de nuevo. Y te voy a banear si me vuelve a pasar. Ay, ¿cuál es el del... ¿Es este? No. ¿El bordado? ¿Es el del...? ¿Qué, Black? ¿Qué? Diablos. Ay, no, ya hice una tontería. ¿Hola? Desconecté el micrófono. Desconecté la cámara. Hola, adiós, soy yo de nuevo. Hola, esa soy yo. Ay, no, soy azul. Hola, así Es soy en realidad. pitufo. Es un pitufo. ¿O no? Propiedades. Odio que cada vez esto pase. Equilibrio de blanco. Ahí está. Ok, ese no era el del... Ay, no, yo creo que ya está bien así. Yo creo que sí, ya funciona. Vamos a ponerle listo. A ver. Sino a reiniciar la PC completa. Bat fantasma. Bat muerta. Cuando estamos jugando DVD, pero se aparece un fantasma del Phasmophobia.
Bueno, Santiago, espero que nos carrees, aunque seas ese nivel que dices, nivel 1. Micaela. La micanela. Le quería comprar el gorrito, el otro, el que no tiene lentes. O sin gorrito. No me gusta con gorrito. Si se va al directo, desconecto el cable que no era. Ay, osito. Pues sí, esas cosas pasan a veces. A ver, ¿a qué horas busca partida? ¿De dónde eres, Santiago? Y ahorita nos dice que de Rusia. ¿Eres de Rusia? Por un momento se me detuvo el directo y creí que sí se... Oh, no, Dolly, no me espantes. De México. Ah, bueno. Ah, vaya, nosotros también somos mexicanos. Vivimos en el México mágico. No sé cuántas calabazas llevo. Ay, ay, qué mensa, espérenme. No tenía ningún desafío seleccionado. Diablos. ¿O no? Pero pues si no lo he hecho. Y ahora sí. Me hace falta reparar mi generador con raíz. Nomás. ¿Te falta uno? Sí. Pero qué gracioso que nada más te empezaste a aterrar cuando llegué yo. Seguro traes hacks. Traigo aimbot. Hacks para... para que se cuelguen solos los supervivientes. Traigo aimbot para la cazadora. ¡Ay no! ¡Mi lupa! Saca más habilidades. ¡Listo! A este punto va a llegar a que ya no le va a poder subir puntos a la china porque ya tiene el máximo de todo. ¿Mi chino ya tiene el máximo de todo? ¿Tiene 999 de todo? Ah, no, o sea, todo desbloqueado. Hay un tipo en Twitch que ya tiene todo así y ya no le puede subir nivel al mono. ¿Esos son con hacks? Yo creo. Todo esto estuvo preparado para ver el... si estaban atentos. Ah. Ya me quiero quitar los lentes, ayuda. 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 ¿Te has dado cuenta que Tab tiene cara de depresión? Sí. No, no tiene cara de depresión, tiene mira, cara mira, de... Ahorita, mira, velo, ahorita que está viendo abajo. Dice que no, dice que mientes. Dejen, voy a... acá tantito. Ay, mi ojo. No encuentra partida. Vamos a hacer otro test mientras se encuentra la partida indicada para nosotros. Sin hackers. Partida sana. Ah, el de país. ¿Qué país combina con tu personalidad? Empezar test. Después del trabajo, ¿prefieres? ¿Cuál trabajo? Este... té. Bueno, decían bebidas alcohólicas y yo preferí café y té. ¿Qué paisaje te gusta más? Hay unas montañas con unas plantas extrañas. Playa tropical, un prado, paisajes nevados. Nevados. Ahí no hay insectos. Seguro que ahí no hay insectos. Díganme, díganme que ahí no hay insectos. ¿Qué actividad te gusta más? Leer, ir de compras, explorar naturaleza, paseos por la ciudad, asistir a una fiesta, conocer algunas atracciones turísticas. Yo voy a poner ir de compras.
¿Qué tema te interesa más? Filosofía, arte, amor, viajes, espiritualidad. Yo creo que espiritualidad. ¿Qué adjetivo te describe mejor como persona? Romántico, valiente, sincero, fuerte, inteligente, alegre, artístico, sincero. ¿Qué, Black? Por fin, posiblemente nos toque un Myers, porque cuando estuve jugando en la tarde estaban tocando puros Myers. Ah, eso es muy al azar, Black. ¿Qué preferirías No, hacer no. en tu día libre? ¿Pasear por una ciudad desconocida? ¿Llegar a la cima de una montaña? ¿Leer un libro al aire libre? ¿Ir a una fiesta en alguna azotea? ¿Cenar en un restaurante costoso? ¿Reflexionar acerca del sentido de la vida? Yo creo que llegar a la cima de una montaña. Si hubieras ganado una fuerte cantidad de dinero en la lotería, ¿qué harías? Emprendería un viaje, compraría una casa y un auto de lujo, compraría un departamento pequeño y donaría el resto del dinero, abriría mi propio negocio, compraría una villa y cultivaría uvas. No sé, la suma es tentadora. Yo creo que abriría mi propio negocio. Invierte en Blue Poker. ¿Cuál de estos platillos te gusta más? ¿Ensalada de tomate y pasta? ¿Pollo con arroz? ¿Ostras? ¿Chuleta? Carne de cerdo, filete, obviamente pollo con arroz. ¿Cómo describirías la vida con una frase? Trágica y dolorosa. La vida es un viaje, una aventura, una fiesta, una experiencia espiritual, es arte. Una aventura. Oh, ojo, están preparando mi resultado. Nueva Zelanda, allá voy. ¿Cuánto cuesta ir a Nueva Zelanda? ¿Cuánto cuesta ir a Nueva Nueva Zelanda Zelanda desde cuesta 2 dólares México? una ida y de regreso. A ver, necesito desde Ciudad de México, necesito 42.541 pesos. ¿Me los prestan? Dos riñones. ¿Me prestan ese dinero? Por favor. Hola Goku, ¿cómo estás? ¿Otra vez este mapa? Justo donde me pasó la desgracia. Por eso este mapa lo quitan a cada rato. Es el invisible. ¡Oh, sí! Y me le escondí en su cara. Es el invisible. Me hizo. Así me hizo Black. Diablos, parece súper. Le hiciste como si tuvieras en el. Es que se me hizo. Espérate, ese no ¿Dónde tiene estás? calabazas. Ese no lo voy a hacer. Es feo. Creo que el Felipe este, porque se llama Felipe. El fantasma, el invisible. Creo que me vio y dijo, ay, qué manca. Voy a dejar que se confíe y que se escondió. Y así pasó. ¿Ese es rey calabazas? No. Diablos, está AFK la. Este sí trae. Hola, yo soy yo de nuevo. ¿Quién es ese FK? Ah, no, colgaron a nuestro amigo Santiago. Voy por ti, Sígueme. Santiago. Está conmigo. Pero llévatelo lejos, Black. ¿Te regresó? Ah. El maldito. Métele Está ruido, métele campeando. ruido, métele ruido. Está campeando. Ven, sígueme. ¿O no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no te mueves? ¿Por qué no te mueves? Sigue conmigo. ¿Por qué no se mueve? No sé, a ver si lo ataca. Santiago, ¿estás bien? Un bolillo para el susto. ¿Se me trabó a mí? O sea, yo te veo a ti así. ¡Ay! ¡Espérate! ¡Acá está una Nea! ¡Ahí estaba! ¡Acá está la otra Nea! ¿What? Oh no, esto está muy extraño. Voy a verificar a los archivos después porque esto es muy, muy feo. Ven, acompáñame, Santiago, acá al generador de acá. Ven, sígueme, sígueme.
Tenemos que hacer este. Ay, Black, no molestes, por favor. Ay, espérate, este no tenía calabazas. ¿Y el de las calabazas? Oye, este tenía calabazas. La Nea Calzón. Así es, la Nea Calzón. Hola, Michael. Van a Michael. Pobre Black, ¿está con el Felipe? Ahí. Ayuda. Híjoles, eso no debería de pasar, ¿eh? Ven, Santiago, no pasa nada, está con Black. Está con Black. Sí, está conmigo. Me ¡ay, dejó! ¡Qué falso, Black! ¡Qué falso! Me dejó. ¡Ay, te vieron! ¡Corre, ven, corre! Yo había visto este generador con calabazas. Y ahora me están diciendo que no hay calabazas. Lo que me... Es que volteé Boxer al chat y justo salió la prueba de habilidad y se me explotó. Oye, pues me podrían ayudar un segundito que estoy muriendo. ¡Ah! Que estás muriendo, pero si estoy yo con él. ¡Toma, cochino! Me voy de aquí, me voy de aquí, me voy de aquí, me voy de aquí, me voy de aquí. Seguro que ya no está el palé del Shaq. A ver. ¡Viene, viene, viene el pirujo! ¡Uy, Diosito! Diosito me está carreando. Oye, me está dando mucho, ¿la? Está conmigo. Bien, bien, llévatelo, llévatelo. Oye, me dio ahí un lagazo cuando se me acercó. Avísame, ¿eh? Avísame, Blanca, avísame. ¿Cuál tunelear? Si no te ha colgado a ti. Colgó a Santiago. Por eso cuando me cuelgue. ¿Saben que estaba haciendo una misión de aturdir? Que es pegarle al killer, o cegarlo. Y cancelé esa misión porque no puedo. Y ahorita le acabo de pegar. Escucho que me está ronroneando. ¡Sí, me está ronroneando! Sí, sí, Black, es que me encanta el Black que siempre avisa cuando ya no está con él. No, acá no estoy con calabazas. Ay, qué falso. Ya acabo de ver una calabaza. Corre, 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 corre. Donde está el ahorcado está el de la calabaza. Si me cura, te lo lupeo un ratito para que acaben de sacar. ¡Cállate, Black! ¡Cállate! ¡Y ayúdame! ¡Ay! ¡Córrele, chinita! ¡Córrele! ¡Auxilio! ¡Estoy aquí! ¡Corre, chinita! Allá arriba, allá arriba, donde está el picado. ¡Corre, chinita! ¡Corre! ¡Corre, chinita! ¿Se aventó? Sí, está conmigo. Ok. Entreténlo. Ajá. Ahí está el generador. ¡Ah! ¡En el ahorcado! Ok. Sí, ahí arribita. Ok, ya sé dónde es, ya sé dónde es, ya sé para dónde tengo que ir. Déjame curo. Está con el otro, me dejó. Ya no me quiso por feo. ¿Quieres un botiquín de Halloween? Acá yo no. Espérate que estoy acá en... Traigo motito, así que lo voy a salvar a mi compañero. Ah, no, no lo puedo salvar. Creo que está con alguien. Escucho que me gruñe, Black, escucho que me gruñe. ¡Ay, está! Me lo llevo. Bueno, tú me lo llevo, no lo sé. ¡Espérame, Santiago! ¡No lo termines! ¡No lo termines! Oh, sí, le eché la mala sal. Bien. Tenemos que terminarlo. Acábalo. ¡Ay, se cayó! Oye, ¿qué? ¿Cuánto tiempo lo lupé? No manches. Ay, repongo como un minuto. Pero, pa, mira. Los generadores. ¿Y qué móvil?
siento con un generador, no manches. Yo veo que se quedan bugueados ahí parados. Los supervivientes. Escucho que ronronea. Ronronea. No, está acá atrás del salón. Atrás del salón, ¿cómo se llama? Sí, del salón, ¿no? De la cantina, de la taberna. Pero ya se va hacia la horca, hacia donde está. Lo vio. Yo por si acaso voy rompiendo tótems, no me confío. Tenga. Creo que tiene para ver auras. Creo. Tiene sabueso y vio la sangre. Le hubiera ayudado. ¿Por qué no corre? Le hubiera ayudado. Yo estoy cerca de él, ¿eh? Yo lo bajo. Pero traes tiempo prestado, ¿verdad? Sí. Ah. Soy un manco. Ahí está. ¿Cuál tiempo prestado, Black? Le dio dos golpes seguiditos. Ahorita voy a ver si tienes tiempo prestado, ¿eh? Porque te dije que yo lo bajaba y no quisiste, lo quisiste bajar tú. Tengo tiempo prestado. Vaya a ver si es cierto. Ya aparece LOL, me avisan cuando se pierde el mid o el sub. Así es. Así es. Así mero pasa. De hecho, la otra vez que estábamos jugando, le dije, avísame. Y me avisó cuando... ¿Está contigo? No, me perdió. Y estaba atrás de él. ¿Cómo me perdió? Es que eso pasó hace... Eso pasó hace ratito. Ay, me ronronea. Está por acá. No me vio. Acá atrás en... ¿En el pasillo? Ajá. Otra vez. Okay. Otra vez va para el generador. Lo pateo. Y se va de aquí. Me encanta este mapa, pero a la vez no me gusta, pero a la vez me gusta. Es extraño. Es muy bueno este mapa. La claridad es invisible aquí. Avísenme, ¿eh? Avísenme. No, bueno, Santiago no puede avisar. Está contigo, Black. ¿Cómo no me puedes decir sí, que no lo ves? No lo traigas al generador, por favor, por lo que más quieras. Pero yo te diría que lo acabes porque tengo adrenalina, por favor. Bueno, entonces, en el salón, dale la vuelta. Yo ahí le di la vuelta al señor. Lo voy a ver donde está la tomada. Distrae donde está el último generador. Eso se llama masoquismo. Dale con la silla. Oh no, se lo llevaste a nuestro amigo Santiago. Que termino, termino. Termino, así que Santiago ve una puerta. Si es que Black no me trolea y no me avisa. ¿What? ¡Sí! Tiro del cable. ¿O yo? Oye, está bien cieguito, pobre señor. Pobre señor. Easy. ¿Los otros no tenían habilitadas? A ver, ¿qué tenía? Campana. Aumenta la velocidad. Y aumenta... Ah, no tenía para ver ahora. Simplemente porque seguía corriendo Dwight, lo vio. No, sí, tenía las despliegues de las sombras, por eso los veía. Depredación. Gracias a tus sentidos sobrenaturales puedes ver las perturbaciones que dejan los supervivientes al correr. Las marcas de arañazos que dejan los supervivientes aparecerán moderadamente más cerca. Por eso lo vio. Hijo de las sombras. También tenía hijo de las sombras. Pero está bien burro porque con hijo de las sombras. Y si vos... Oye, hicimos lo que le puse en el título del directo. Me gusta, pero me asusta. Tuneleando generadores hasta que tiren del cable los killers. Black tiene tiempo prestado, Pat. ¿Ah, sí tenía? No, yo lo vi.
Es que, ¿cómo es posible que le haya pegado tan rápido, no? Porque se dejó pegar. Pero si te dejas pegar, te da un velocito. A lo mejor chocó y se quedó atorado ahí. Escapa con Micaela. Ay, no tengo Micaela. Desbloquea dos cofres. ¿Me tiras una moneda, Black? Una monedita. Una monedita. Y cállate, no, Michael, cállate. No tengo con esta, pero a ver si con la mica. Misión completada, así es. Terminamos el directo. Ahí está, tu monedita. Gracias por el peso. ¿Era de 5 o era de 10? Es la de 20. Wow. Cállate tú, tóxica. ¡Cállate tú, tóxico! ¡Cochino! Bueno, Michael. ¿Y si tiró del cable o se le fue la luz? Pues Dolly. Tiró del cable. Cuando están. Cuando están en persecución y no lo atrapan, se enojan y se van. Cuando ven. Por mi culpa le hicieron 4 generadores. Bueno. Yo vi que también corrió con los demás Black, no solo contigo. Pero sí. Mira, voy a ir de chuleta para que me tunelen. Prácticamente si tira del cable, en vez de que se vaya a una esquina a llorar, debería de irse a una esquina a llorar, porque cuando ya ve una partida así un killer, lo que hace es eso, salirse. Yo la verdad no me he desconectado, ni aunque me han tratado muy mal. Los supervivientes, yo jugando de killer, yo me voy al rincón y ahí me quedo parada a esperar a que terminen y se vayan. ¿Y así? Pero los únicos que, ¿cómo se llama? Que hacen eso son los de mogulones. Pues mira, Boxer, para tirar del cable no ganas absolutamente nada de puntos de lo que hiciste en la partida. ¿Pierdes la puntos, Black? 40 puntos. ¿Pierdes puntos, Black? ¿Eh? ¿Pierdes puntos si tiras del cable? Si tiras del cable, ¿bajas de rango? Te quitan pepitas. Ah, te quitan pepitas. Boxer, las pepitas son para llegar a un rango mejor. Te lo pongo entre comillas mejor porque los rangos son de decoración nada más. Y y pues al hacer eso, el killer tira del cable, nos cierra la partida, ganamos. Pero nos quita puntos, creo que el de salida, porque cuando sales por la puerta te dan puntos, te dan más puntos. Y cuando te vas a la trampilla, pues también te dan puntos, pero si el killer se sale, no nos dan esos puntos. Y hay casos que raramente pasan, donde ya está la puerta abierta y el killer tira del cable. Sí. Y los que se quedaron no tienen puntos. Así es. Se ponen dos patas y ese puñito, sus patas delanteras, acerca de ese. Digo, chino, te voy a soltar a Lodi, Michael. Y ya sabes que le gusta hacer a Lodi. ¿Nos puede tocar asesino? ¿Cómo? ¿Cómo que asesino o qué? Supongo ser de... Pues sí, Boxer, qué chiste. O sea, estás pegándole a muchos y... Y no. Sí hay sanción, Boxer, pero ahorita no hay sanción por todos los mapas que tienen bugs y las habilidades, la habilidad de la nueva, los mapas que tienen bugs y todo eso. Entonces ahorita cualquiera puede salirse de la partida, no hay penalización. Cuando tiran del cable normalmente te sancionan primero 5 minutos, no puedes entrar a una parte. Como en el LOL, una vez Michael estuvo sancionado un día. Michael, ¿cuánto fue el máximo que tuviste sancionado en el DVD? Cuéntanos tu tragedia. Estuvo 3 días el puerco. Ah, no, 24 horas, ¿verdad, Michael? Ah, no, Santiago, nosotros estamos jugando de superviviente. El killer es el que al iniciar abre el lobby para que uno vaya a su... uno vaya a su partida. Por eso, Michael, 24 horas. Un día creo que fue el máximo. Pues sí, yo dije que un día. Me mintieron, no metieron la skin del Myers.
¿Te engañaron? Sí, dijeron que iban a meter la de la película y no. Hablando de ella, ¿la viste? No. Diablos. Dile al Ramón que te compre palomitas. Sí me gustan las palomitas. Oye, no me colgaron, ¿verdad? No. Entonces no puedo, no puedo saber si ya no está el bug. Es que el problema es de que si me descuelgan y me pasa el bug, se vayan y lo entretengan en otro lado en lo que a mí me carga que ya me desbugué. Y eso que estamos jugando con nuestro Pink Black. Ey. A ver, fíjate en el OBS cuánto tienes, por así decirlo. ¿Dónde dice? Yo tengo 120, así que está más o menos. Yo tengo 90. Es café. Diablos. Ese internet sí se deja ver. Y recordatorio, patear calabazas. Sí. Oye, yo soy pateé y pateé calabazas. ¿Y qué me dan? 250 puntitos y hay un bonus. Celeridad o te pueden hacer que vayas lento. ¿Cuál es el asesino más difícil? De usar, la enfermera. ¿Pero más difícil de qué, Dolly? Que tú digas, ¿entramos a una partida de supervivientes y nos matan al tiro? Es que dependiendo, porque se ponen las habilidades. Se ponen habilidades que son muy, muy, muy tóxicas para nosotros. Y nos matan a... Ahí nos tienen tirados. ¿Te acuerdas del Hillbilly que nos mató con una sola habilidad? Sí, qué vergüenza, qué vergüenza. Yo cuando pasan ese tipo de cosas, tengo ganas de tirar el cable, pero ya es demasiado tarde porque ya estoy en la pantalla final y estoy viendo que ya nada más tiene una habilidad. Hola, Osito, ¿a dónde fuiste? No leí a dónde fuiste. Ah, ¿y ya viste que al Myers usando el infinito se le va el rayo de terror? La otra vez me tocó un Mike ese, el infinito. Y yo fui la que lo dejó cargar al final. O sea, mi cuerpecito fue el último para que él llegara al infinito. Pero imagínate infinito con memento. Ay, no, qué feo. Bueno, yo creo que el killer más difícil con el que yo para jugar me ha tocado es una buena chueca, una buena espíritu. Creo que eso está muy rota. Pero está bonita, así que no me importa. Este mapa me gusta. Es mi mapa favorito. Ay, aquí sí me veo. Diablos. Hablando de espíritus. La Trepacerros. ¿Quién? La Trepacerros. Ah, la coneja. Ah, está pegándole a alguien. ¡Está conmigo! Creo que te perdió. Está dando vueltitas, ¿eh? Qué bueno por reírte, Black. Por burlarte del killer. Por burlón. Por chistoso. Fui por unas manos. ¿Cómo? ¿De repuesto? ¡Oh! Acaba de lanzar un hacha así toda random. ¿Pero cómo me dio esas cosas, ese chungo? No sé, tú dime. Uy, hay ruina. Voy por ti, Black. Espérame, Black, espérame. ¿Me he encontrado algo acá? ¡Toma! Oye, ¿qué haces en el sótano? ¿Yo? ¿Nada? Hay alguien en el sótano. Te veo bugueada. Sigo viéndote bugueada. ¿Me seguiste? No. Pero yo no estoy bugueada. No, tú no.
Pero es que yo sí te veo ahí, pero no. Mira, no. En este mapa sí. Mira, mira, ¿qué acaba de pasar? Es que yo no sé qué está pasando con el juego. ¡Ay, le pegó bien feo! ¡Ah, no, no, no! La ruina. Le entretengo un ratito a ver qué pasa. Mira, yo veo que sigue colgado, Black. ¿Verdad que ya no está colgado? ¿What? ¡Pinche chungo! Tiene para romper palés rápido. ¡Ay! Black, ¿verdad que ya no está colgado? No, pero yo lo veo ahí. Voy a buscar un... ¿Cómo se llama? Un generador que tenga... ¡Mira! ¡Desapareciste! ¡Te descolgó la NEO y desapareciste! ¿Qué le está pasando a mi juego? Mira, una calabaza. Esa está rota. Me salía que estaba bien, Black. ¡Ay, qué feo es jugar así! ¡Ay, me vio a mí! Híjoles. ¡Ay, qué falso! ¿Por qué eso está así, eh? ¿Por qué está así? ¡China, me voy! ¡Corre, corre, corre! ¡Uy, uy! ¡Ah! ¿Qué onda con esto? ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué regresé adentro? Me tuve que haber ido. Bueno, ¡ya viene mi maldición! ¡Ya viene mi maldición! Ok, esto, ojito. Esto puede ver que sea la última partida del día de hoy, porque yo ya no puedo jugar así. Tengo que verificar integridad de los archivos y y eso toma tiempo, toma muchísimo tiempo, porque se tarda horas. ¡Ay! ¡Ay! Me pude mover, pero como que se bugueó. La patina ansiedad. No, es que está muy feo. Michael, no sé si ya viste los bugs que me dan. Gracias. Pero bueno, se pudo jugar bien. ¡Ay, ese tiene raíces! ¿La que tenía que hacer de misión? No me acuerdo. ¿Alguien se acuerda que tenía que hacer? Pasan cosas raras, así es. ¿Alguien puede venir a casa chica? No, tú no, Black. Si va contigo, tú no vengas, ¿eh? No, pues ya me morí. Black. ¿Tiene lag? ¿Tiene bujo o tiene lag? Las dos cosas, porque le di con el palé a 2 metros. Calabaza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Siente? Oye, pero te colgaron y ni siquiera te... ¡Ay, Dwight, cochino! ¡Ven acá, Dwight! ¿A dónde vas? Ay, es de consola, qué asco. Con razón, pegó tan falso. ¡Chin! Ya le pegó. Te va a pegar bien falso ese consola. Eso no tiene nada que ver, Black, es el ping. No, o sea, hay una diferencia y sí lo estuve viendo con Bitoco. No, bueno, no sabes. Sí, fue. ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Lol! Ahí quedó.
Ahí está una calabaza atrás de ti. La veo, pero... está rota. Está rota. Voy a regresar a mi generador. Santiago, si estás por aquí, modo fantasma, sígueme, por favor. Ay, no, te estaba persiguiendo la bruja. Pues que este ya no tiene nada. Voy a buscarle la ruina, nomás para que se enoje. ¿Puedes estar aquí arriba? Ya fui a casa chica. Venga. Voy a descolgarlo. Sí, lo voy a buguear de nuevo. Oiga, no reparamos nada. ¿No les da vergüenza? Ahora no, ahora no. Está su cochina buena. Va por ahí, ¿no? Sí, 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 por acá. ¿Lo habrá visto? Era la otra ventana. Sí, era del otro lado. Ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá. Las letras 60. ¡No! Me pegó, sabía que iba a ir para acá. Es que, ¡ay, está abierto! Yo pensé que la abertura estaba del otro lado. Hola, Dios, soy yo de nuevo. ¿Dónde está? ¡Ay, ay, ya vi el tótem! Está en la casita, la cabañita esa aquí enfrente de mí. Ya vi el tótem. Está ahí. Hola, amigo. Literalmente está en casita. Saben que iba a ir allá desde hace rato que estuve arriba, pero dije, nah, no creo que esté ahí. Ahora voy a ver si me voy a quedar bugueada de nuevo. No, no, no me quedé bugueada. ¿Es el que te bugueaba era yo? Me le voy a perder. Bueno, no se me bugueó. ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Que me pare, que me pare! ¿Por qué estás tan lejos? ¿Por qué estás tan lejos? ¡Ay, qué mensa! ¡Cállate, pirujo! Ya nos mata a todos. ¡No vino por mí! No vino por mí. Ahí viene. Chungo. ¿Qué cuate ese chungo? ¿Para qué uso chungo? No sé. Ya déjame, ya déjame. Ve por usted. Bueno, va por ahí. Le va a tumbar el tótem. Pásalo. ¡Ay, basta! ¡Ay! ¡Ay, no sabe! ¡No sabe tirar las hachas! ¡Cállate, Blo! ¡Cállate! ¡Ay! 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 ¡Lo falló! ¡Dios! ¡Hola, Dios! ¡Soy yo de nuevo! ¡Ay! ¡Ay! ¡La mano! ¡Ay!
¡Se paró mi amigo! ¡Mi amigo se paró! ¡Corre, amigo! ¡Corre! ¡Ay! ¡Lo que ha pasado! Vámonos de aquí porque aquí huele feo. Huele muy feo. ¡Cállate, Michael! Te va a mentear, Pat. No. ¿Dónde está mi amigo? Está bien sorda. Está en un locker. Ah, ya. Mira. Está arriba la coneja, ¿no? No sé. O sea, literalmente, el Dwight está atrás de ella en un locker. No la veo, la coneja. Ahí arriba. ¿No tiene voluntad? No. No te digo que tiene inquebrantable, chungo, familia y tiempo prestado. Ah, buenas habilidades. Ahí está. Hasta parece que lo ve a través de las paredes, no manches. Ya lo vio. Maldita sea. Pero, o sea, ¿lo viste cómo estaba viendo a través de la pared? ¿Tienes fuga? ¿No tienes fuga? ¿Qué pensaba? ¿Que me iba a descolgar si ya era mi última cole? Uy. Pat, no mires ahora, pero tu amigo se escondió. Ya se lo llevó al pozo. Bueno, vamos a jugar la última ya. Ya me acordé que tenías que hacer, a ver, compres. ¡Maldita sea mi moneda, Black! Y te la pedí a ti. ¿Cómo puede ser posible que no te hayas acordado? Yo también tenía una moneda de a peso. La mía era de a peso. Bueno, vamos a hacer una última partida para abrir los cofres y que sea lo que Diosito quiera, porque yo ya no puedo con esto. Mi moneda de a peso y me llevo un botiquín. Un botiquín con este suero. Ay, no, mejor. Le queda más la negra. Este. La falda negra, sí. Adiós, Chris, gracias por haber estado aquí un rato. Chau, Chris. Nos vemos mañana. ¿Y mañana qué toca? Esta hora sí es la última, Michael. Mañana no lo sé. Tengo un jueguito de terror que es como un RPG. ¿Se acuerdan cuando yo empecé a hacer directos que jugaba el de Eevee, el de la casa de la bruja, Pokémon Rojo Fuego? ¿Ese tipo de juegos? Bueno, tengo un juego que se ve que está entretenido y prometedor. Así que va a ser eso, yo creo, mañana. Mañana es viernes, ¿no? Sí, mañana viernes. Y creo que ya serían estos últimos directos de Halloween. De Halloween. A ver, ¿qué estamos? El viernes 29 va a haber algo muy divertido para jugar. Y que me va a dar mucho miedo. Los dedos. ¿Qué? Los dedos. ¿Qué es eso? Lo que era pendiente de jugar. ¿Cuál? ¡Ah! ¡Chuparse los dedos! Sí. ¿Qué Pokémon dijo? ¿Pokémon Rojo Fuego? Jugué hace muchísimo el Rojo Fuego y el Verde Hoja. Yo me quedé en Esmeralda. Desde ahí en fuera no he vuelto a jugar otro Pokémon. Me acuerdo que luego dije que iba a volverlo a jugar y no sé. ¿Quieren que juegue otra vez el Pokémon Rojo Fuego? Si no te estresa ahí luego estar con los niños del pueblo. No, no me estresa. A mí sí, a cada ratito me los encontraba en las milpas. Oh, sí, Javi, podría poner todos los Pokémones y ponerle sus nombres. Yo diría que sí. ¿Pero cuál les gusta más, el Rojo Fuego o el Verde Hoja? Porque para mí, creo que el fuego me gustó más por los Pokémones que salían. Voy a buscar la línea, porque hay unos Pokémones que salen en el verde
hoja y los de rojo fuego. ¿Y por cuándo el Dead Spice? Eso no existe, Black. ¿El ¿Cómo? Fuego? No existe, son los papás. Spice. No existe, son los papás. ¿Eso o Slenderman? Ah, no, ya jugué Slenderman y ya. Hay un directo ahí que pueden ver. De hecho, yo la otra vez vi el video otra vez de lo del cuando jugué el Slenderman y me volví a espantar. Esto los Dead Space. No, gracias. Si me espantaba el pelón, también tengo un directo de Dead Space que me espantó el pelón que me marca por el radio. ¿Pero cuál, el 1 o el 2? El 1, Black. Porque el 2 está más heavy. No, el 1 fue. No sé la diferencia, pero rojo fuego. Los Pokémones, salen diferentes Pokémones. Bueno, entonces, ¿ya me van a prestar dinero para irme a Nueva Zelanda? Llego en 15 horas. ¡Ah, no! Llego en un día 15 horas. ¡Oh! ¡Madre mía! A ver, aquí dice... Presupuesto para viajar a Nueva Zelanda. 114 euros para cosas necesarias para hacer camping. ¿Qué es camping? Bueno, para la comida necesito 1.142 euros. Para excursiones necesito 1.343 euros. ¿Cómo puede ser que solo haya de diferencia como 150 euros entre comida y excursiones? Bueno, total de presupuesto de 35 días en Nueva Zelanda para dos personas, 5.774 euros. ¿Quién me va a prestar dinero? Renta la van. ¿Cuántas horas es de México a Australia en avión? 17 horas. Depende. No, espérate. Yo no estoy en Australia, yo voy a Nueva Zelanda. A ver. Vamos a ponerle. ¿Qué hay en Nueva Zelanda? Pues ves que el Bitokurit es de Asia, es este taiwanés. Ah, sí, es de Taiwán. ¿Qué cosas tiene Nueva Zelanda? A ver. Dice, las atracciones más populares en Nueva Zelanda. Sky... ¿Qué? ¿Tower? Torre del Cielo. Oh. No sé qué sea lo de abajo. Jardín Botánico... Guay o Tapu, Otaku, no sé qué sea, Museo de Nueva Zelanda, Pueblo Maori, Tamaki. Cosas que hacer en Nueva... Miren, ya tengo mi lista de cosas que hacer en Nueva Zelanda, nomás necesito los 40,000+ de pesos. A ver, vamos a ahorita que está... De nuevo. Ay, no le di listo. Ay, otra vez, sí, sí, cierto. Mira, te tiraron dos moneditas. Vaya. A ver, ¿cuánto cuesta ir a Paraguay? Sí, ¿no? ¿Es de Paraguay el Michael? Uruguay. Es de Paraguay. Michael, ¿de dónde eres? Desde Uruguay. ¡Es la chueca! Sí, escuché como el... Ay, exploté, qué manca soy. Voy a buscar mis cofres, amigos, porque yo necesito hacer esa misión. ¿Sí me tiraste la moneda, Black? ¿Black? Charlie, ¿estás ahí? Ah. Sí, pero está conmigo. Ah, bueno. Yo y las cuatro personas te vamos a funar en Twitter. ¡Ah, es de Uruguay! Es que casi es lo mismo, ¿no? Uruguay, lo recordaré, Maika. Tiene tierra embrujada. Así que no vayan a romper el tótem que está en casa chica. ¿Cómo sabes que es tierra embrujada? Porque no le está protegiendo. ¿Y cómo es para ti proteger un tótem? O sea, me dejó romperlo. ¿Te dejó romperlo? Sí, me dejó tocar el tótem. Y me hacía así con la cabeza. Así que, pues, por eso me lo rompo.
No estaba en casa chica, te lo juro. Hay dos tótems de ese. Por eso tengan cuidado. Y si no, es rencor. ¡Ah! Ya me quedé aquí. Ah, no. Es que me quedé trabada en la tabla, Blas. Oh, no. Voy a abrir mi otro cofre, porque ¿cuántos cofres tenía que abrir? Calabaza, calabaza. Dos. Tómala. Uy, me dio 1000 de sangrita. Yo diría que te fueras corriendo de por ahí si estás cerca. Hola. Hola y adiós, porque acá hay un cofre. Oye, Black, voy a bajar al compañero. ¡Corre! Él es nuestro amigo Santiago. Dame un segundo, pues ya voy a acabar esto. Espérame, Santiago, espérame. No, no, se fue, se estaba bailando. ¿Ya se fue? Bueno, ya voy yo, Black. Ah, no, ya estás yendo tú. Bien. Yo termino entonces acá tu generador. Acuérdate que está en casa grande, ¿eh? Corre, Black, corre, que le sale la araña. Regresó. Espérate que se vaya y lo bajas. Anda como que campeando un poquito. ¡Black, bájalo! ¡Bájalo, Black! ¡Bájalo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! ¡No! ¡Bájalo! ¿What? ¿Yo vi que se bajó? No, ¿por qué no lo bajaste? Baja, no podía, estaba conmigo. Está conmigo la cosa esta. Ah, caray, no puedo bajar, no. ¿Ya lo bajaron? Pat, ya lo bajaste, sí, ya lo bajaste. ¡Yo no lo bajé! Ay, Dios mío, estoy bug. Estoy bug, no sé qué está pasando, pero bueno. Ayer yo jugué DVD. Y no me pasó eso. Estuvimos jugando harto tiempo. Y no me pasó esto. Me bajó el otro. Ah, es que no vi. Es que no puede ser. Te salió la araña. Ya estás al último cuelgue. Oye. ¿Y si reparan, por favor? No me presiones. Ya reparé uno. Sí, pero necesito que repare porque está... Ahí voy. Ay, voy a reparar, estoy en el centro, ¿eh? Odi bonito atrás. Ah, sí, ya lo metieron. A mí era de lag. ¿A poco así lo veías, Michael? Avísame, ¿eh? Si no está contigo. Ahí te veo, conmigo. Atrás. Sí, sí, ahí te veo. Bueno, no te alejas tanto ya que Michael es de Argentina 2. Michael, ¿cómo cuánto crees que me cueste ir a donde tú vives? No puedo creer que hayas hecho eso. No puedo creerlo, Black. Te dije que estaba aquí en el centro. Ya me dejó. No hagas eso sola. Y ven a ayudar. No. ¿Te curo? Espérame. Déjame abajo primero. No lo termines, ¿eh? No, porque va a venir para acá. Bueno, al menos tu título hoy no fue tipo. No, sí hicimos sí, que se desconectara alguien. Ay, oh, se cayó nuestro amigo. Pero fue el otro pues, va a tener que hacer ninjeo. A ese otro amigo le llamaremos Bitoco. Bitoco 2.0. Ya que no está Bitoco, a ese colgado le llamaremos Bitoco. Ahí voy, Bitoco. Bitoco 2. Bitoco Alter. Va para el que lo va a bajar, ¿eh? Aléjense de ahí, si no lo van a descolgar. Me lo llevo. No, no te la llevaste, está con el colgado. Me está buscando. Sí. Tengo tiempo prestado, así que la voy a farmear. Ya me bugué aquí.
¿Cómo te bugueaste? Agarré un ítem de la caja. ¡Cúbreme, vato! ¿Quieres que te la lleve, que te pegue y que te baje? Ah, mira, cambiando de calidad se resuelve el problema. Entonces ponlo en ultra todo. Ya lo puse en ultra. ¡Chao, manca! ¡Reparen! Te curan. No. Reparen. Ah, el otro. Sí. Listo. Vendamos a reparar acá. No, es que siento que esto está yendo muy extraño. Ayuda a Dios. Yo creo que capeará, o sea, se desbugueará cada vez que cambio de... de calidad. No, ¿por qué la traes para acá? Él la trajo, no yo. Yo los veo a los dos corriendo. ¿Qué va a decir nuestro amigo bot? ¡No! ¡Para acá, no! Espérate, tiene por el espiritual. No, si ya vamos a terminar el generador. Ay, no, ya estoy explotándolo yo. Me la llevo. Perfecto, me encanta cómo te la llevaste. Perfecto. No, vete, niño, vete. No puedo creer lo que hiciste, Black, ¿eh? Otra vez, dos veces en un mismo día. Ay, no me siguió. No, pues me siguió a mí. ¿Te la puedes llevar de donde está? Maldición. No, pero no recuerdes ahí. ¿Por qué no? Porque ya lo agarró. ¿Por qué no reparar ahí? Ahí está el generador a nada. Espérame. Nomás no la lleven para allá. Ese es el único, lo único que les pido. Yo la bajo. Sí, pero... Gracias. Ya bugué a la Nea. ¿Espera, es esa? Hay dos Neas. De nada. Ah. Dos Neas. Esto sí que es magia. Raro hubiera sido que te trajera tres Neas. Sí, ¿no? Yo la sigo viendo colgada. Yo la estoy reparando. No va para allá. No va para la NEA. No sé, Michael, las cosas del diablo. Te odio. ¿O no, Michael? ¿Aló? ¿Aló, policía? Estaba bugueada. Ya se murió. Nea Calzón. No. Lo acabo de reparar. Yo ni sé ni dónde estoy, Black. En casa chica. Me la llevo de aquí y acabo de reparar. Llévala donde hay generadores hechos. El único lugar turístico del país de Mitch es el aeropuerto. A ver. ¿Santiago murió? Pobre Santiago. Sí. Te recordaremos. Santiago, ¿de qué parte de México eres? Tranquila, soy experta. Ay. Tranquila, soy experta.
pinche. Cúbrete, cú. Ven, 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 vamos a reparar. Olvida a Nea porque Nea se va a morir. Acá estaba reparando. ¿Cuál es el que ya estaba al toque? Que no, ni siquiera lo pateó. ¿Había uno al toque? Sí. No sé. Vete para allá al fondo. Yo me la quedo aquí. No viene. Ok. Apenas llegó acá donde estábamos. Espero que no hayas corrido. ¿Corriste? Ya deja de correr. Sí, sí, sí. No, pues me la estoy llevando. A ver si me sigue. No, ya le bajó un buen. Hola, Dios. Soy yo de nuevo. ¿Ya está la trampilla, Black? No, pues ya no va a aparecer la trampilla. ¿Por qué? Porque me tengo que morir para que salga la trampilla. No, pero ya sale en el piso. Ya se ve dónde está. No sé qué esté pasando. Ya quitaron esto. ¿No se ve? Pero si se ve. No, ya lo quitaron. Cuando reparabas más generadores se veía. No cuando pasabas ya. Encima. ¿En serio? Sí. Black, estoy bugueada aquí. ¿Y te ves? ¿Sí te ves? ¿Me habrá visto bugueada? ¿Tú me viste bugueada? Sí. ¿Con la patita para arriba? Sí. Como que estaba regando un arbolito. O estaba regando un arbolito. Estoy imitando a Lodi. Vete a buscar la trampilla al Shaq. Al Shaq, al Shaq, vete al Shaq. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque normalmente aparece ahí aquí. ¿Y dónde está? Ah, está allá. Hasta ahí donde va todo derecho. Una calabaza, una calabaza. Tenga. Como cuando prefieres patear calabazas que tu vida. Trampilla. Trampilla. No hay trampilla. Busca ahí, en ese lado, ahí. Ay, espero que no. Trampilla. En la casa, en la casa, en la casa. En la grande. En la casa grande. Ahí revisa. Ah, ya me vio. Hola, Dios, soy yo de nuevo. Sabía que por ahí olía a trampilla. Y ahí yo iba a ir. A la trampilla. A la coladera. Olía a coladera. Se te buena trampilla. Le voy a poner easy porque aunque tenía lag. XD, easy. ¿Tenía nube? A ver. Ah, ya sí. Ah, no. ¿Rencor? ¿Rencor tenía? Oh, sí. Les voy a dar like. Like. Porque ya es nuestra... No, a la Nea esa no, a la... Al Santiago sí, a la otra no. Bueno, vamos a darle un like. Uf, esas partidas bugueadas, llenas de... Patitas arriba. Imagínate que se te bugueaba y no te dejaba entrar. Ay, no, Michael, me muero. Sentí que eso pasaba, sentí. Pat Pro, propensa bugs. No. Esto está muy feo, ¿eh? Muy, muy feo. Esa fue ahora sí nuestra última partida. Bonita. ¿Pero no habrá sido porque le cambiaste las calidades del juego? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ayer jugamos re bien. Ayer jugamos... Sí, sí. Ayer jugamos muy bien. Yo creo que ha de ser que pongo calidades y... Pongo calidades y ya no...
Ya no le muevo nada dentro del juego porque sí está bien raro eso. Aparte, es un impostor, lo sabía la Francis. A ver, vamos a ver lo último que habíamos visto de Uruguay. Ah, Uruguay. ¿Cuánto me cuesta ir a Uruguay desde México? Ok. A ver, ¿por qué no sale precio? Pues me sale solo que compre un vuelo. Vamos a ver. Dice, vuelos baratos de Ciudad de México a Uruguay. Dice, Montevideo y Punta del Este. En Montevideo me sale en 13 mil pesos. Y en Punta del Este, 47 mil 400. Vuelo más barato, 13 mil. Mes más barato para volar en marzo. Búscalos a las 3 de la mañana, salen más baratos. Ay, qué feo. Oye, Michael, ¿y qué hay allá en Uruguay? A ver. ¿Qué hay en Uruguay? Michaels. Muchos Michael. Los 10 mejores lugares turísticos de Uruguay. La casa de Michael. Dice que vive pasando Montevideo, así que vas a estar en viajes. Bueno, el primer turístico es Montevideo, capital y ciudad más poblada de Uruguay. La otra es Colonia Sacramento. Se ve bonita esa, ¿eh? Se ve bonita. Mágica ciudad. ¡Oh! Uruguay mágico. Como mi México mágico. Allá también hay Uruguay mágico. Ay, me voy para abajo. Después Punta del Este. A ver, ¿qué es Punta del Este? Es una playa. Famoso por su glamurosa oferta turística. La Paloma es un faro, balneario y puerto situado en el departamento de Rocha. ¿Quién sabe? Punta del Diablo. ¡Oh! Otro lugar de pescadores y ranchitos. Techos de paja. Cabo Polonio. Balneario. Atlántida. ¿Atlántida? ¡Oh! Piriápolis, Piriápolis, me imagino, no sé cómo. Ciudad con. Ay, no, se ve feo ese, ¿eh? Ese se ve feo, ese no me dan ganas de ir. Piriápolis, suena que hay COVID ahí. Paysandú, ese está bonito. Una de las ciudades más importantes del Uruguay. Ahí vive Michael. Salto, un río. ¿Y ya? ¿Y ya? Ando viendo de los 10 lugares turísticos de donde tú vives, Michael. ¿Ya viste que metieron al WhatsApp en el Call of Duty? ¿Ah, sí? Sí. Voy a ver, está bonito. La playa es la piscina en su jardín. Bueno, pues ya, muchas gracias por ver el directo del día de hoy. Hoy no hicimos clickbait porque hicimos lo que dice en el título. Y tuvimos buenas partidas, buenas risas, nunca faltaron. Hubo bugs ahí extraños. Yo voy a verificar la integridad de los archivos del DVD ahorita. Y Y voy le va a poner a. los filtros. No. Y voy a. A verificar y voy a también a intentar jugar al rato más las noches. Para ver si. A ver, betas, mando. Es noche. Actualizaciones. No, archivos. Verificar integridad de los archivos del juego. Y voy a ver qué pasa. Voy a estar cambiándole calidades dentro del juego y a ver qué pasa. Yo creo que debe ser algo con el OBS que no sé. No sé, cosas de OBS. Así que gracias por ver el directo. Adiós, Michael, Dolly, Javi, Goku, Francis, Osito que anda por ahí. Dolly también. Muchísimas gracias. Me despido y les deseo muy buenas noches. Ya son las 10 de la noche. Ya duérmanse que sale el Michael encuerado. Bye bye. Miénteme. ¿Qué? Son las 9:57. Así. Yo había puesto la musiquita de Halloween. Por cierto, vean el inicio de este directo. Fue un tremendo fail ahí hablando sola. ¿Por qué?